Oh,
Me voy a presentar a mi padre.
Pétale, ¿qué pasa a la mesa? Saludo de la tarde, funcionario. Por favor, le invito a pasar a la mesa. Pásate, pasa. Bravo, bravo. Bien, señor sacristán, señor presidente, señores autoridades, señores del entorno, público presente, sean ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es el servicio, el mandador responsable de esta mayordomía de la familia Medrano Monago. Pues quiero pedir permiso, a la vez consentimiento de las autoridades, primeramente para pedir permiso de que se está realizando nuestra costumbre del alba, pues estoy haciendo presente los derechos que corresponde. Señor presidente, señor sacristán, con su permiso, voy a pedir un balteo, que por favor me ayude a extender la mesa para el chapchapacoy. Un balteo, por favor. Por favor. Tiende la mesa. De igual manera, Julio, habla su nombre del mayordomo. Señor presidente, sabemos perfectamente de que nuestro mayordomo don Alberto Medrano y su esposa, la señora Yolanda Monago, pues casi no radican tanto en el pueblo, pero la señora es del pueblo, es hija del pueblo, pero el esposo pues es un hijo más que se acoge a nuestro pueblo. Él es natural del pueblo de Guajana y la provincia de Andahuaylas, ¿no? Para lo cual, él me ha pedido de que, por favor, ¿no?, me permite hacerle presente aquí a los representantes de su tierra natal, de nuestro mayordomo. Ellos llevan el nombre de el Huacrapú. Por lo tanto, ellos tienen una música original que han venido a compartir con el pueblo de Cajamarquía en esta bonita fiesta del domingo de Pascua. En honor al Nico Iñirico, yo quiero pedir un fuerte voto de aplauso para ellos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
hermanos cajamarquillanos, es de repente en esta tarde para dar el agradecimiento a nuestro funcionario que está cumpliendo. De igual manera, agradecer bastante en este humilde centro poblado Cajamarquilla, también se está haciéndose presente Andahuaylas. Y para ellos les pido un voto fuerte de aplauso, que aquí está presente. ¡Bravo! No sé si lo pueden invitar. Y a la vez, también pedirle y invitarle especialmente a la mesa, por favor. Muchísimas gracias. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias por la atención y el prestigio de recepcionar a los visitantes. Creo que es la mejor manera de recepcionar a los visitantes. Muchísimas gracias. Thank you.
Antonio. Paisanos, una vez más, el saludo con cada uno de ustedes. Con permiso del señor Santistán. Venga, con permiso del señor Santistán. Estamos buscando un nuevo entrante. Sabemos muy bien, ya lo han mencionado. Así que él de lejos está cumpliendo con el costumbre de Cajamarquía. Y en esta noche pedimos voluntariosamente para el año que viene un nuevo entrante. Señores poblanos, el próximo año nuevo entrante, un voluntario, por favor. Que se haya esperado al año más que Una vez más, hermanos cajamarquillanos, hermanas cajamarquillanas, una vez más, pedirle a cada uno de ustedes un entrante para el año que viene. Un voluntarioso entrante para el año que viene. Gracias.
Entonces, paisanos, en vista que no hay entrante, mañana estaremos buscando cómo se va a realizarse la misa y pedir encarecidamente. Creo que ya tenemos un ejemplo. Un yerno de muy lejos lo está haciendo de costumbre de nuestro pueblo, centro poblado Cajamarquía. Y como cajamarquillano y como cajamarquillana, ¿por qué no lo podemos hacer? Con mucho amor. Entonces, señor sacristán, lo dejamos para el día de mañana. Puede proceder. Señores alternos, señores Campos, señor mayordomo, señores visitantes, vamos a proceder con el alba a nombre de la mayordomía Medrano Monago. Señores, van a disculpar de repente que vamos a tratar de compartir con todos. Quisiera, señor presidente, señor sacristán, con esto reiterarle la invitación para el día de mañana, en el día de la misa, para pues seguir buscando nuestros entrantes y de esa manera compartir esta bonita fiesta. Señor sacristán, ¿puedo proceder con el algo? Sí, sí, sí. A ver, señor sacristán. Alguien con los balternos pueda proceder con ellos. Es el tradicional albay en el lugar llamado Taxajilcán. Cada vez que se hace fiestas patronales, los mayordomos y autoridades logran venir a este lugar para así compartir el albay con todo el pueblo. Así como van entre el compartiendo el señor servicio, comparte con toda la población. Primeramente dan a las autoridades o valternos que están en, de turno y después pues reparten con toda la población. Gracias.
Los demás ya van. Del nieto, del sobrino, de todo, tenemos que pedir. Ay, papá, gracias. ¿Sí o no, zorrito? Ahí, fuera, dentro. Zorrito. Pan para ese metro, ¿no? De esa manera comparten el rico alba. Compartiendo el alba después de cuántos años recibiendo el alba. Sí. Todos vienen con su con su botella o una taza para que lleven. Si es que lo toman, ahí viene la consecuencia. Primero la mesa. Antonio, habla. A ver, papi, cigarrito. Antonio, derecho de aquí. Salud. Yo llego ahora por nada. Yo te espero en casa. Lina, tío. Alba, papá, Alba, Alba. Ya, Antonio, ya. No sé, ya. Ya, continúa todos de un punto. ¿Por qué? A las tías, allá la cosa. A ver, papá. ¿A querer castigar con tres puntas? ¿Cómo va a jalar su mantel, pe? Si quiero jalarlo por tres puntas. Ah, ¿cómo va a jalar su mantel, pe, muchacho? Ganados, ¿no? Entonces, ¿quién es el premio? Es más fácil. No quieren estar siempre los pobres. Él quiere desaprender. A tu quilla me lo voy a banquear un añito más. Así. Está bien. Son grupos rebeldes. ¿Cómo? Antonio.
Bueno, mira. Alba. Así como vemos, estamos compartiendo con todos los presentes, paisanos, no paisanos, de repente visitantes, a todos por igual compartimos el rico aguardiente traído de Vichaycoto, Huánuco, Perú. Buena hacienda. Eso lo traen los mayordomos para compartir en este día de alba. La altura. No la botó, la caída y se la llevó. Está bien, cuando tienes su familia aparte, ahí sí.
claro. Tenemos que estar, porque es familia. Ah, el desagüero, no me ha aumentado el peso. Quería despejar. Desagüero. No, no, este, Julián. Maxi, agua, desagüero, aumenta el peso. Claro. Tanta problema que has para este. El dolor tiene que subir, es con un buen cargadito. Es para su vida. Hasta guacha, buscar agua. Pero tiene que haber agua, porque se le da el cáncer. El guacha, agua, tiene que aumentar agua. Este es el guacha. Agua de guacha. Ricky, usted está acá de Ricky. Yo lo meto, estudié antiguo, fui de la casa mía, es un copa, no me da Fidel. Toma leche, una chela. Es lo que dime, ¿por qué entra? Thank you.
Es de primero que te
Un saludo especial para mi amigo Andrés Villanueva, el chacocino codiciado. Un fuerte abrazo desde Cajamarquía, Pasco, Perú.
Andrés. Tanto por el.